Entonces vamos a empezar hoy con un nuevo tema que es filas. Profesor, hoy día no había trabajo grupal. No, no van a ser todos los viernes, van a ser algunos viernes. Y les voy a avisar con tiempo. Ah, Sobre todo porque por la asistencia, digamos. Si alguien no puede, que me avise, etcétera. no sé por qué pensaba haber escuchado el martes. Ok, gracias. No, está bien. Buffer circular. ¿Qué es una fila? Una fila es una estructura de datos que tiene una política de atención, que tiene una sigla en inglés que se llama FIFO. Es decir, esto significa first in, first out. Y es lo que uno entendería por una fila normal. Por ejemplo, en un banco uno esperaría, si uno hace una fila para que el cajero lo atienda, que la primera persona en llegar sea la primera persona en irse. Es decir, a medida que van llegando, se van atendiendo. Si fuese otra política, sería muy injusto. Nosotros vimos la política stack, que era el último en llegar, el primero en salir. Y la vimos implementadas con arreglos y la vimos implementadas con listas simplemente enlazadas. Si nosotros quisiéramos implementar una política en una lista simple, de esta naturaleza, FIFO, en una lista simplemente enlazada, tendríamos que hacer una lista, la voy a dibujar así, tenemos, supongamos simplemente enlazada, tenemos un puntero al primer elemento de la lista simplemente enlazada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, un elemento nuevo tendría que ser agregado, al final de la lista, ¿cierto? Para tener esta política de atención. Y con una lista simplemente enlazada, manejando dos punteros, uno al encabezado y otro a la cola, podríamos hacerlo con relativa facilidad, ¿cierto? Es decir, vamos agregando. En la cola vamos agregando al final los elementos nuevos y para sacar vamos sacando del encabezado. Entonces, aquí este lo sacamos. Y del final en rojo es donde se agrega. ¿Cierto? Por lo tanto, no sería tan complejo implementar una fila con una lista simplemente enlazada. Incluso se puede hacer con una lista doblemente enlazada y con un único puntero y que lo podemos ir moviendo de un extremo a otro de la lista. Esos tienen la ventaja de operar de esta forma es que no necesitamos definir el tamaño de la fila. No, no, la fila puede ser de lo que nos permita la memoria en tiempo de ejecución de nuestro programa. Así que esto no es una mala idea. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy día es, en el caso de fila, o lo vamos a implementar con un buffer circular. Y el buffer circular, una de las características que tiene es que tiene un tamaño fijo. Eso normalmente en un diseño eso no es tan malo, ¿no? Queremos almacenar algunas cosas, qué sé yo, y nosotros tenemos cierto control de lo que se está almacenando.
Por ejemplo, no sé si yo estoy tomando datos con un microprocesador, estoy muestreando, por ejemplo, en aplicaciones de electrónica potencia, donde tengo un programa que se ejecuta en tiempo real y sé la cantidad de tiempo que se está ejecutando y la cantidad de muestras por segundo que se están tomando. Entonces yo sé cuánto es lo que se está almacenando y eso lo puedo almacenar. Lo puedo manipular fácilmente con un buffer circular. Veamos cómo se implementa un buffer circular. Un buffer circular lo podemos implementar utilizando aritmética modular. ¿Qué quiere decir esto? El módulo, ¿qué es el módulo? ¿Se acuerdan ustedes, no? Es el resto de una división entera. Si tengo dos números, A dividido en B. No, esto no es un buen ejemplo. Veamos. Veamos un ejemplo, no sé, 15 dividido en 7, ¿cierto? Esto tiene un resultado, la división entera es 2 y el resto es 3, ¿verdad? Ah, no, 2 por 7, 14, 1, ¿cierto? El resto es 1. Entonces, 15, y esto en C se escribe 15 módulo 7 es 1. Entonces, aplicando esta operación, nosotros podemos decir que, por ejemplo, en el caso de un arreglo, lo que tenemos es que tenemos un arreglo de tamaño fijo, ¿cierto? Y tiene distintas posiciones hasta n, ¿cierto? No, aquí no lo voy a poner en n, sí, lo voy a poner de esta forma. Si esto tiene n, el tamaño de mi arreglo, esto sería el tamaño del buffer. Sí, y entonces por lo tanto va de la posición 0 hasta la posición n menos 1, ¿cierto? Un arreglo circular, un buffer circular, es que yo artificialmente lo que estoy haciendo es conceptualmente es que pongo por aquí la posición 0 y por acá la n menos 1, aquí la 1, etcétera. Así. Y originalmente cuando nosotros sabemos que los arreglos son de largo fijo, no los puedo extender, ni tampoco puedo reducir su tamaño. Entonces, cuando llega el primer elemento en una fila, originalmente lo almaceno en la posición 0, ¿cierto? No sé. Se almacena así y el resto va a estar vacío. Entonces voy a poner en rojo que está almacenado. Cuando llega el segundo elemento, lo almaceno acá, ¿cierto? En la posición 1. Y cuando saco un elemento, lo saco de la posición 0. En la posición 1 está todavía el elemento que llegó en segunda posición.
Ya sé. Por lo tanto, si yo tengo algún contador que me está diciendo que esta es la cabeza de mi fila y esta de acá es la cola, es decir, el último elemento, o más bien dicho, voy a poner la cola en el primer elemento vacío, disponible. Entonces, de la cabeza uso este contador, cabeza, para decirme de dónde tengo que sacar yo los elementos. Y cola lo utilizo para decir dónde tengo que poner el elemento nuevo que llega. Por lo tanto, cabeza se va a mover aquí una posición. Yo no puedo borrar lo que está almacenado en la posición de un arreglo, pero puedo obviarlo o reescribirlo, ¿cierto? En este caso, cuando yo saco, lo que saco es que obtengo una copia de ahí y esto en verde quiere decir de que voy a ignorar lo que está ahí y si vuelvo a utilizarlo, lo voy a reescribir. Cola sigue estando así. Y en un arreglo va a llegar el momento en que vamos a tener todo verde, así, previo. Y vamos a tener aquí, ¿dónde está? Supongamos ocupado los últimos dos. Supongamos que tenemos esta situación. En esta situación tenemos cabeza y tenemos. En esta situación ya cola no puede ser, porque aquí recordemos que el tamaño de esto era n y esta era la posición n-1. Cola no puede ser n porque se sale el tamaño del arreglo. Entonces, en esta situación, cuando llega al final, cola tiene que llegar al principio aquí. Y tiene que ser igual a cero. ¿Se fija? Por lo tanto, lo que queremos hacer es cómo yo puedo, a pesar de que el arreglo es un espacio de memoria contiguo y que es lineal, yo con aritmética modular puedo simular un buffer circular donde en alguna parte tengo la cabeza. Y en otra parte, J, tengo la cola. Y esto se va moviendo. Y se va moviendo. Y por lo tanto, la cabeza puede perfectamente terminar al final. Y como en este ejemplo, cola estar al principio de mi arreglo. Entonces decíamos que eso lo podemos hacer con aritmética modular. ¿Y de qué manera? Entonces. Si el buffer tiene n posiciones. Profe, yo me perdí un poquito. ¿Por qué la cabeza se va acercando a la cola? En una fila tienes un arreglo, ¿verdad? ¿Estamos Entonces, hablando de un arreglo? De es un una. arreglo siempre. Es un arreglo. Estamos hablando de un arreglo. Que tiene n posiciones, supongamos 100. ¿Vale? Y de enteros, para hacerlo más simple. Y nosotros vamos a ir almacenando enteros en este arreglo. Cuando llega el primer elemento, lo almaceno en la posición 0 de mi arreglo, ¿cierto? Y supongamos que llegan, y llegan, es una manera de decir que de alguna manera estoy no llenándolo continuamente, sino que en algunas partes del programa almaceno y voy almacenando, etcétera, y en otras partes del programa voy sacando, ¿cierto? Entonces, supongamos que llegan tres, tengo la posición 0, 1, 2 llenas de mi arreglo, ¿cierto? Pero luego saco y saco de la posición 0, ¿cierto? Por lo tanto, ese número que lo saqué ya no está, entre comillas, ¿sí? Lógicamente no está en mi fila, aunque sigue escrito ahí en el arreglo.
y muevo la posición de ese puntero que es cabeza a la posición 1, ¿cierto? Entonces tengo, vamos a hacer el ejemplo completo. Tengo... el nombre de mi arreglo como un puntero a la primera posición. Si saco la primera posición, automáticamente se corre. Puede ser un puntero o puede ser sencillamente un entero que te dice cuál es el índice del arreglo que corresponde a cabeza y cuál es el índice que corresponde a la cola, ¿cierto? Entonces, la situación que te decía esta... Entonces, la cabeza es 0, perdón, la cola, que es el lugar disponible, es 3, ¿cierto? Entonces, cuando saco el elemento este, cuando saco el elemento, me queda que este queda libre, ¿cierto? Porque lo saqué. El segundo y el tercero siguen ocupados. ¿Sí? Y por lo tanto, cabeza ya no está en 0, sino que cabeza está en 1. ¿Sí? Y cola sigue estando en 3. ¿Está bien? Yeah. Y esto se va dando así. Eventualmente puede quedar todo vacío. Si yo, supongamos que queda todo vacío, cabeza y cola van a quedar iguales. En la posición que sea del arreglo, ¿cierto? Según se vaya dando dinámicamente este proceso. ¿Se entiende? Ya. Yeah. Y cola, cabeza y cola son punteros que usted definió a esas posiciones. Es que antes en arreglo. En este caso son solo índices. En este caso pensemos solamente en índices. No pensemos en punteros todavía. ¿Vale? Estás pensando en arreglo índice 0 y arreglo índice n, por así decirlo. Sí, bueno, de hecho, por eso le pongo cabeza igual 1. ¿Te fijas? Y cola igual 3. O sea, es el índice 3 del arreglo. Ya, pero eso va ocurriendo automáticamente a medida que sacamos elementos. No es que uno vaya corriendo. Eso es lo que vamos a ver, cómo lo hacemos ahora automáticamente. Porque cuando llegamos al caso extremo acá, donde la cabeza está llegando al final y ya cola no puede seguir, tiene que volver a iniciarse, ¿cómo hacemos eso? Que vaya ocurriendo automáticamente. Esto es lo que queremos que ocurra. La respuesta al cómo es lo que viene a continuación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la cola, entonces, y en forma similar a la cabeza, tiene que irse moviendo, y cuando llega al final del... se va incrementando en 1, y cuando llegue al final del arreglo, tiene que volver a 0 y empezar a incrementarse de nuevo. Y lo mismo con cabeza, siempre y cuando esté disponible. Estamos suponiendo que está disponible. ¿Y cómo hacemos eso? En el caso, con aritmética modular, decimos que cola, a ver, si, de nuevo, si el buffer tiene n posiciones, entonces, cola, si a cola le asignamos el valor cola más 1 módulo n, entonces cola varía entre 0, cuando cola vale n menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, n módulo n vale 0 y n menos 1. O sea, con esta operación podemos hacer automáticamente que cuando llega a la última posición de ¿cómo se llama? De mi arreglo, la siguiente que se calcula entonces es se resetea a 0 y así va de nuevo. Para cabeza se hace una
operación similar. Similar. Que es cabeza igual cabeza. Y estos son operaciones con enteros. No son punteros, son enteros. Son los índices de mi arreglo. Bien. Veamos cómo hacemos esto, cómo lo implementamos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Queremos lógicamente implementar esto, que es un arreglo circular. Pero no tenemos un arreglo circular, tenemos un arreglo lineal. Entonces, con estas operaciones de módulo, podemos hacer que esto funcione como un arreglo circular. ¿Parece? Veamos si es así. Y voy a dejar de compartir. Voy a compartir en mi pantalla. Tengo dos preguntas en el chat. ¿Se llama buffer el arreglo? Sí. Voy a compartir mi pantalla acá. Entonces, vamos a hacerlo de siempre. Esto es un buffer. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo de siempre, nuestra librería estándar Input Output, para si queremos imprimir por pantalla nuestro resultado. Vamos a utilizar la Standard Library porque vamos a utilizar malloc. Y vamos a definir un tipo que va a ser nuestro ítem. Que hacer entero, por simplicidad, pero puede ser una estructura, puede ser otra cosa. Vamos a definir una variable estática del tipo item y va a ser un puntero. Vamos a definir otras variables estáticas, en este caso entero, un ini. Vamos a definir la cabeza de nuestro arreglo, la cola, y los números de elementos encolados. ¿Sí? La primera función que vamos a definir es una función que inicializa nuestra nuestro buffer, y esa función no retorna nada y va a ser qubit. Tampoco vamos a tomar un argumento que es el máximo valor de elementos que vamos a almacenar en nuestro buffer. ¿Y qué hace acu? Quiero un puntero item. Vamos a hacer el casting para que los tipos sean correctos. Malloc de size of. Aquí quiero hacer un paréntesis con esta función size of. Size of dice el tamaño en bytes de un elemento, una estructura, una variable, etcétera. Y mucha gente lo utilizó en el ejercicio grupal
como un sinónimo de largo de un arreglo. Y eso no tiene nada que ver. Ojo, siempre cuando ustedes utilicen la función size of, lo que quiere decir es que es una función que está tomando el argumento y te entrega de ese argumento el tamaño en bytes. Eso es todo lo que hace. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que el valor de max n más 1, estamos creando esa cantidad de enteros y eso lo asignamos, ese bloque de memoria lo asignamos a Q. En el fondo, eso es un arreglo también. A n, que era el máximo, era max n más 1. La cabeza va a ser 0 al principio. Cola también es 0. Está disponible. Y encolados también. El número encolado 0. Y eso inicializa nuestro buffer. Vamos a ver cómo agregamos un elemento para agregar un ser un put. Siempre olvido traer agua a la clase. Entonces, nuestro buffer, que es la variable Q, con el argumento cola, cola va a ser el índice que va a estar apuntando, como decíamos, al elemento que está disponible, al índice de la posición disponible. Por lo tanto, a ese, y aquí le vamos a agregar X, le agregamos el entero, el ítem X, ¿cierto? Tenemos que mover la cola, ¿cierto? Ahora, desplazarla y con eso lo hacemos con esta operación automáticamente y aumentamos el contador de encolados. Eso para agregar un ítem para obtener un ítem. No. Sacamos de la cabeza, ¿cierto? La cabeza la desplazamos. Disminuimos el número de colados. Y retornamos return consumir. ¿Sí? Vamos a hacer un par de funciones para saber si nuestra función, si nuestra fila está llena, que lo podemos utilizar después como variable booleana.
Si está vacía, si está con cero. Y por último, para limpiar, algo dice. ¿Me pueden escuchar? Sí, pero Sí. no. Bien. Sí, algo apreté en mi, ¿cómo se llama? Mi teclado y se me puso todo oscuro, así que por eso pensé que los había perdido. Ya. Entonces, lo que nos queda es que hemos pedido memoria y la tenemos que borrar. ¿Cierto? Y eso lo vamos a hacer con un free. ¿Y qué nos falta? El main. Veamos cómo funciona esto. Es lo que tenemos que hacer? Init. Ah, era Q init, ¿no? Sí, me equivoqué. Q init. Ah, y tenemos que poner el tamaño máximo, supongamos 100. Es decir, va a ser 101 en realidad. Vamos a definir un entero y igual 0. Entonces, for i, para ir agregando. Al 1 y no sé, 20. ¿Qué significa que en el return ponga igual igual como comparación? Significa que iba a retornar un valor. Lo que pasa es que en C no existen los valores enteros. O sea, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. No existen los valores booleanos. Es decir, true, false, como palabras reservadas, no existen en C. Como existen, por ejemplo, en Python y en otros lenguajes. Y lo que se hacen son, se toman valores enteros. Internamente eso lo hace el computador. Entonces, lo que hace, evalúa esa expresión. Y le asigna un valor entero. De hecho, si tú te fijas, retorna un entero. Entonces, cuando eso es verdad, retorna un valor entero. Y cuando es falso, me parece que retorna menos uno. Que en realidad, como uno lo utiliza, no necesita ni siquiera saberlo. Porque básicamente hace la operación como está ahí y el resultado de eso lo puede utilizar en un if o en un while o cosas así. ¿Vale? Put. Vamos a hacer un cast. Y ahora vamos a imprimirla. Vamos a sacar todas las cosas y las vamos a ir imprimiendo. Fprint, no sé, porcentaje de n. ¿Qué cosa era lo que tenemos que sacar? Y le hacemos un casta entero de Q get. Ahí, creo que ahí está. ¿No? Veamos cuántos errores hemos cometido. GCC buffer. Entonces, quiero que salga sea B y ya hemos cometido un error. Y
Es que no era F print, era print F. Me equivoqué. Sí, siempre me equivoco en algo. Como todo el mundo, ¿no? Print F. No sé por qué puse F print. Me compiló. Y B. Si ustedes se fijan, a diferencia del ejemplo que hicimos con listas, donde teníamos un stack, nos queda, se fijan ustedes, los números en orden descendente. Aquí nos quedan en orden tal cual los hemos ingresado. Porque vamos sacando de la cabeza de donde vamos entrando y vamos, ¿cómo se llama? Poniendo al final. Podríamos ver cómo evoluciona esto. Porque podríamos poner aquí, por ejemplo, cabeza, ¿cierto? Y viendo cómo se mueve esto, cabeza, 2 puntos porcentaje de, cola, 2 puntos porcentaje de, ¿y qué cosa podríamos decir? El número de encolados. Encolados. 2 puntos porcentaje de. Y luego este sería el ítem. ¿Sí? Para saber qué cosa estamos haciendo. Entonces, aquí ponemos cabeza. Ponemos cola. Que son variables. Variables globales estáticas. Por eso las puedo usar así. No les he explicado lo que eso significa. Las variables globales es porque están definidas en todo el ámbito del programa, ¿cierto? Esos son globales. ¿Qué significa que sean estáticas? Significa que están en un espacio de memoria diferente. Algo ya les había explicado. Están en el espacio de memoria, por ejemplo, están almacenados el nombre de las funciones, etc. El cuerpo de las funciones también. ¿Y qué significa eso? Si yo defino, supongamos que defino una variable estática como una variable local de mi función. Esa variable va a conservar su valor entre distintas llamadas de la función. Es una variable local. Pero supongamos que mi función la llamé y quedó en la última llamada mi variable X, que es estática, local a esa función. Quedo con el valor 10. Cuando la vuelva a llamar la función, todas las demás variables locales, normales, como las hemos usado hasta ahora, siguen teniendo el valor que puede ser basura o puede ser, si yo las inicializo, el valor que inicializo cuando comienza la función. Pero esta variable estática conserva el número 10 que ya tenía almacenado en la llamada anterior. Y eso puede ser muy útil para muchas cosas. Es por eso que la podemos utilizar de esta manera. Aquí esas variables que son estáticas. Pero en este caso, además por ser estáticas, es porque son globales. Salvamos entonces y vemos qué está pasando aquí. Compilamos, si no, no pasa nada. Entonces, la primera vez... A ver, ¿dónde escribimos esto? Lo escribimos después, ¿no? A ver. Fíjense que pusimos cabeza, no parte con 0, sino que parte con 1. Y es porque seguramente se ejecuta inmediatamente la getQueue, se ejecuta y después se imprime cabeza. Claro. Control X. Se fija. Cabeza es 1, cola es 20, encolado son 19 elementos y yo había puesto 20, porque lo hice hacer de 1 a 20 el for. El ítem 1 y el ítem vale 1. Es decir, que se actualizaron, se obtuvo el ítem 1 y después se actualizaron cabeza y cola. Y va aumentando, ustedes se fijan, cabeza aumentando y cola sigue estando en 20 hasta que queda 20 ambos. Y en colados queda en 0. Se fija que ahí se juntaron esos dos índices
y quedaron juntos. Y eventualmente, si yo vuelvo a hacer, supongamos que ahora quiero, los primeros 20 elementos están vacíos, ¿verdad? Y nuestro programa tiene 80 disponibles hacia atrás, podríamos poner 81 para ver que volvemos al principio. Repetir esto yo sé que es una pésima política, pero lo podemos repetir, ¿por qué no? Podemos hacer un for de i igual 1, i menor igual a 80 y... ¿Cuántos espacios disponibles tenemos? 80 hacia el final y 20 al principio. O sea, pongamos 90. 90. Y aumentamos y vamos a agregar aquí Q put, hacemos el cast y, ¿cierto? Y podemos repetir el ejemplo, esto que está acá. Voy a tratar de copiar y pegar. Listo, ahí copié y pegué. Fíjense que al for no le puse paréntesis porque en realidad quiero que se ejecute solamente una instrucción después del for, así que no necesito paréntesis. La indentación no quiere decir nada, así que compilamos y ejecutamos. Ya. Fíjense aquí, esta es la última parte de la interesante porque, bueno, lo que ocurrió antes ya lo vimos, llegamos hasta 20 y después seguimos aumentando a 21, etcétera. Pero cuando llega al final, cola, a ver dónde está, cola 9. Cuando empiezo a sacar, esto ya pasó al otro lado, digamos. Pero a medida que voy sacando, cabeza va aumentando porque voy sacando al principio. No estoy imprimiendo cuando voy poniendo, por eso solamente se ve cuando ya se cambió. Pero aquí llega al último elemento, y se reinicia a cero, empieza de nuevo hasta que quedan los dos juntos y está totalmente cero. ¿Ven? ¿Funciona la lógica aritmética? Perdón, la aritmética modular para crear un buffer circular. ¿Sí? Por lo tanto, seguimos con eso. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo, Werner, sabes que no entendí por qué cola después quedó 9, siendo que estaba vacío todo. Lo que pasa es que, si tú te fijas, para haber visto cómo funciona todo, y si no se llena la pantalla de cosas, fíjate acá, cuando yo estoy agregando elementos, no imprimo lo que está pasando, solamente estoy imprimiendo lo que pasa cuando voy sacando. ¿Te fijas? Y por eso el printf es de cuando saco, mira, aquí. ¿Te fijas? Ahí hago el printf de qué está pasando con todos los índices y el ítem, ¿cierto? Y acá queda 9 porque le puse 90. Estábamos en, ¿cuánto les puse? Sí, les puse 90 elementos. Estábamos, cola estaba en la posición 20, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Estaba en la posición 20. Si le pongo 90, son 110, ¿cierto? Pero esto te llega a la posición 100 y después se reinicia en 0 y de 0, y los 10 elementos a partir de 0 es 9, por eso quedan 9. Ah, ¿Cierto? ahí Lo que caché. pasa es que no imprimimos esa evolución de cuando vamos agregando, solamente imprimí la evolución de cuando se está, cuando estamos sacando, para no llenar de tanta cosa. ¿Está bien? Gracias. De nada. Bien, seguimos con...
Ok, voy a dejar de compartir aquí. Stop share. Algo pasa que... esto. El mouse me está jugando una control aquí. Ahí. Ahí está. Ya. Ah, ya se va el problema. Ahora voy a compartir la pantalla acá. Para seguir con otro tipo de estructura. Árboles binarios. ¿Qué son los árboles binarios? Árbol binario es una estructura, bueno, un árbol en realidad. Vamos a lo que es un árbol. Es una estructura jerárquica acíclica. ¿Qué quiere decir? Que jerárquica quiere decir que tiene ciertos niveles y que pueden haber elementos de esta estructura que están al mismo nivel y elementos que están en niveles superiores y que están en niveles inferiores. Lo que nosotros entendemos por una jerarquía, coloquialmente. ¿Qué quiere decir que es acíclica? Quiere decir de que no puedo yo construir un camino cerrado partiendo de un nodo o de un elemento y volver al mismo. No puedo construir yo, cerrar un ciclo, cerrar un bucle. En ese sentido es acíclica. El hecho de que sea binario quiere decir de que un padre puede tener a lo más dos hijos. Y por alguna razón se me va la pantalla. Perfecto. Entonces, vamos a definir, por ejemplo, los nodos de esta forma. A este nodo le vamos a llamar la raíz del árbol. La raíz. Estos serían los hijos. En este caso, hijos del nodo raíz. Aquellos nodos que no tienen hijos se le llaman hojas. Y aquí se puede ver de que están este es un nivel de jerarquía, este es otro nivel de jerarquía y este es otro nivel de jerarquía. En este caso, aquí hay tres niveles, ¿cierto?
Entonces, un árbol puede ser un árbol vacío, es decir, en C, un puntero nulo, por ejemplo. Puede ser un nodo simple. Puede ser un nodo que tiene árboles descendientes. Es decir, esto es una definición recursiva. Sí, y vamos a ver, recursividad es algo que no hemos tocado hasta ahora en el curso, pero que con árboles binarios de árboles binarios o árboles en general vamos a utilizar bastante. Pues, porque si ustedes se fijan, aquí bueno, antes de seguir vamos a hacer una serie de definiciones mejor. Que es una trayectoria. Una trayectoria del nodo NI al nodo N sub K es la secuencia de nodos desde NI a NK tal que NI es el padre del nodo siguiente en la trayectoria. Es decir, desde arriba hacia abajo, desde el padre hacia abajo. De hecho, una de las cosas que esta definición tiene, además tiene implícita, es que, si ustedes se fijan, el árbol es una estructura jerárquica acíclica y me faltó decir dirigida. Y ya lo estaba poniendo con las flechas que van desde la raíz hacia, desde el padre hacia los hijos, los nietos, etc. En este sentido. Así. Es decir, al ser dirigida solamente tengo un sentido de en el cual puedo recorrer el árbol. Por lo tanto, la trayectoria tiene que ser desde un nodo que está en una jerarquía superior hacia nodos que están en jerarquía inferior. Otra cosa es que existe solo un enlace entre padre e hijo. ¿Sí? Otra cosa, el largo de la trayectoria. El largo de una trayectoria es el número de enlaces. No sé qué pasó con él. ¿Dónde apareció esto? Pasó. Ah, creo que me salí. Perdón.
el largo de una trayectoria es el número de enlaces en la trayectoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el alto de un nodo? Largo de la trayectoria, más larga desde el nodo a una hoja. Eso es así, ¿sí? Como el largo entre la raíz y la hoja que está como más alejada de la hoja, ¿no? Más alejada, sí. Porque yo podría tener un escenario, por ejemplo, como este. ¿Y cuál es el largo de este? La hoja. Aquí hay una hoja. Aquí. Y aquí también. ¿Cuál de ellas define el largo? Bueno, naturalmente esta. ¿Cierto? A eso quiere decir. Y esto se puede expandir mucho y exponencialmente, como lo vamos a ver. Otra definición, la profundidad de un nodo. Es el largo de la trayectoria. En este caso, al revés, de la raíz a ese nodo. Sí. Veamos un ejemplo. La estructura de datos son estructuras que almacenan datos, por lo tanto, nuestros árboles también van a almacenar datos. Aquí voy a omitir las flechas, ¿vale? Para copiarlo un poquito más rápido. Este no es un árbol binario, es un árbol humano. Es el nodo raíz, y esto tenemos por ahí. El nodo 3 es la raíz. 1, 5 y 9 son hojas. El 4, 6 y 8. 4, 6 y 8 son lo que se llama nodos internos. Ocho, nueve y cuatro, cinco son subárboles. Ocho, nueve, cuatro y cinco. Es decir, esto de aquí. Es un subárbol. Y lo mismo esto de acá. Werner, ¿y el cero? Sí. No, el cero es una hoja. Ah, ya. Ah, me olvidé del cero, sí. Lo arreglo. Gracias. Lo arreglo ahora mismo. Sí, ahí está. 1, 0, 5, 9 son hojas. Muchas gracias. Entonces, nodos a la misma profundidad
Esto implica mismo nivel. Sí. Y veamos ahora el caso de un árbol binario, que es el más simple. Árbol binario, es decir, un padre puede tener solo dos hijos. Y en este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer, supongamos que tenemos una variable que es un puntero a este nodo que va a ser, que va a tener más edad 1A. Y aquí vamos a dejar con un triángulo donde aquí D es el subárbol derecho. El triángulo I es el subárbol izquierdo. Sí. Esto, si lo queremos definir en C, con una estructura, y lo vamos a hacer con typedef inmediatamente, typedef es una estructura, voy a usar este molde nodo y llamar clave al dato que estamos almacenando y un puntero del mismo tipo y le vamos a llamar el izquierdo, left, ¿cierto? Y que representa este puntero aquí. Y similarmente para el derecho. Y a esto todo le vamos a llamar no. ¿Eh? Súper simple. Lo interesante es que esto lo podemos utilizando recursivamente. Podemos utilizar la recursividad un montón. Porque básicamente el árbol izquierdo es otro árbol que se abre y el derecho es otro árbol que se abre de forma similar a como lo hacemos desde la raíz. Esto es un árbol binario y nosotros vamos a trabajar con una variación, con una, un modelo todavía más restringido. Los árboles es lo más general. Luego, árboles binarios son aquellos que solamente puede tener, un padre puede tener solo dos hijos, es un árbol binario. Pero vamos a tomar una decisión todavía más restrictiva, que es lo que se llama un árbol binario de búsqueda. Esto en inglés es binary search tree, algo así. Voy a poner aquí. O BST. ¿Qué restricciones tiene que cumplir un árbol para ser un árbol binario de búsqueda? La clave no se puede repetir. Es decir, todas diferentes. La clave del subárbol izquierdo tiene que ser menor
clave. Del padre. Y de forma similar, la clave del subárbol derecho tiene que ser mayor. Y la clave del padre. Así, una manera de acordarse de esto es que si yo tengo A, la raíz, y tengo mi subárbol izquierdo y tengo mi subárbol derecho, esto es como equivalente si yo tuviera una recta a la izquierda, tengo los valores menores y a la derecha los valores mayores. Entonces, I menor que A menor que D. Sí, en una recta ordenada. Esto, esta restricción adicional, que todas las claves que están almacenadas en los nodos del árbol binario son diferentes, agrega una restricción, agrega otra restricción, el hecho de que agrega un orden. Y es por eso que se llama árbol binario de búsqueda. Al existir ese orden, si yo ando buscando una clave dentro de mi árbol, sé qué camino tengo que tomar, el izquierdo o el derecho, cuando estoy buscando. Y eso, qué camino tengo que tomar, me ahorra muchísimo tiempo. Esperemos que lo veamos. Por ejemplo, hagamos algunos ejemplos de esto. Este es un árbol binario de búsqueda. Veamos, la raíz es 2. A la izquierda tiene que haber solamente valores menores, 1. Ya, eso se cumple. A la derecha tiene que haber solo valores mayores. 4, 3 y 5. Y se tiene que cumplir también de forma recursiva. O sea, si se cumple a este nivel, se tiene que cumplir a este nivel también. 4 y 3. A la izquierda está el menor, a la izquierda está el mayor. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Me dejan poner la flecha, lo siento. Este es un árbol binario de búsqueda. No. ¿Dónde se viola la propiedad de árbol binario de búsqueda? En el 4. El 4 se... aquí. ¿Dónde más? Y en el al principio, porque el 6 debería ser por lo menos 11. El 6 debería ser por lo menos 11. Y aquí también. En la relación con este. Aquí también. O sea, a la derecha pueden haber solo valores superiores a 10 y a la izquierda pueden haber solo valores inferiores a 10. Sí. Ahora, veamos un poco esta estructura, un poco su forma, si ustedes se fijan. Lo estoy construyendo árbol binario que está completamente lleno. No me está quedando muy bonito. Pero bueno, aquí, en este ejemplo, tenemos, ¿cuántos nodos tenemos en el primer nivel? 1,
¿cierto? Dos. Ah, me equivoqué. Dos a la uno. Dos a la uno, dos a la dos. Cuatro. Y el último tenemos dos a la tres. Ocho, ¿cierto? ¿Cuántos elementos en total tenemos en estos cuatro niveles? Tenemos un, dos, tres, siete, quince nodos. ¿Sí? Entonces, un árbol completo con solo, supongamos que andamos buscando en este árbol, andamos buscando este valor. Es que está en rojo. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer para llegar a ese valor en este nodo? O sea, en este árbol. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer? Tenemos que hacer aquí. Tenemos que hacer una pregunta aquí, ¿cierto? El valor que yo busco está a la derecha o a la izquierda de la raíz, ¿cierto? Luego, entonces, con la respuesta me tengo que ir a la derecha, ¿cierto? El valor que busco está a la derecha o a la izquierda y me tengo que seguir a la derecha y la última ya lo encontré. Tengo que hacer una, dos, tres, cuatro preguntas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí tengo almacenado 15 elementos. Si yo tuviese esto en una estructura secuencial, como una lista, y ando buscando un nodo que, por mala suerte, digamos, ocurre que es el último. ¿Cuántas preguntas tengo que hacer para llegar a ese último nodo? Esto también tenemos aquí, no las dibujé todas, pero aquí también tenemos 15 elementos. Hay que recorrer la entera para poder llegar. Exactamente. O sea, es proporcional al largo de la lista, ¿cierto? Si la lista tiene un largo n, en elemento, entonces es proporcional a n el número de preguntas. ¿Por qué es importante el número de preguntas? ¿Eso tenga que ver con el tiempo de ejecución o algo así? Exactamente, exactamente. Una pregunta es tiempo de ejecución, son instrucciones que se están ejecutando en el procesador. Entonces, cuando una de las cosas fundamentales que yo tengo que hacer en programación es buscar cosas, ¿cierto? Buscar, ordenar y un par de operaciones más, digamos. Pero buscar, uno intuye que es una de esas operaciones que va a tomar mucho tiempo porque va a depender de alguna forma de la cantidad de elementos en los que estoy buscando, ¿cierto? Y de hecho ya lo estamos viendo. No solo depende de la cantidad de elementos que lo estoy buscando, sino además depende de cómo los estoy almacenando. En esta configuración de lista es secuencial, entonces yo tengo que hacer tantas preguntas como elementos tenga. Si tengo un millón de elementos aquí, tengo que hacer un millón de preguntas. Entonces, si cada pregunta, supongamos, me cuesta un segundo, tengo un millón de segundos. No tengo idea cuánto de hora, pero 3.600, a ver, 60. Sí, 3.600 son una hora. O sea, un millón de segundos. Eso, 3.600 son 10 a la 3. Del orden del día a la 3, estamos del día a las 6. 1.000 horas. Del orden de 1.000 horas, ¿cierto? Y si un día tiene 24, 24 por 300 son 6.000. Es como un millón de segundos, es
6.000 sería el año, ¿no? Más o menos. 7.000 horas un año. Entonces, ¿cuánto dijimos que teníamos? ¿1.000 horas? 7.000 es como un séptimo de un año. O sea, eso sería como un mes y medio. Más o menos de tiempo. Ya, que es muchísimo, digamos. Pero eso en una configuración donde estoy almacenando mis datos y mi búsqueda secuencial, por lo tanto tengo que hacer tantas preguntas como elementos tengo. En una configuración del estilo del árbol de binario de búsqueda, tengo que hacer un número de preguntas que es proporcional al número de niveles de mi árbol, ¿cierto? Tenía que hacer 4 preguntas, dijimos. Y esto tiene 4 niveles, ¿cierto? Entonces, si recordemos entonces que aquí la cantidad de elementos que puedo almacenar en un árbol binario es, ¿cuánto es? El número de nodos en un árbol es igual a la sumatoria de i igual 0 a 3 de 2 a la i, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Cierto? Entonces, si yo tengo n niveles, en el caso 3, dijimos que son 4 niveles, 1, 2, 3, o el número de niveles, n, el número de niveles. Esto entonces, n en minúscula es la sumatoria de i igual 1 a n menos 1 de 2 a la i. ¿Cierto? ¿Cómo podemos calcular esta suma? ¿Por qué nos interesa esta suma? Si ustedes se acuerdan, esto lo podemos hacer así. Esto sería interesante que lo recordáramos, porque y esta suma es ¿por qué me puse la i? No sé, J. Esto es 1 más r cuadrado, etcétera, más r a la n, ¿cierto? Y hay un truco en el que yo calculo r veces s y me queda r más r cuadrado más r a la n más r a la n más 1, ¿cierto? Entonces, si yo comparo este resultado, entonces este resultado es igual a la suma S, pero que le estoy restando N y 1, y le estoy sumando un término adicional que es el último. ¿Sí? Entonces, esto me queda despejo S, y me queda S factor de R menos 1, motivo R. ¿Está bien o no? No, me estoy desconcertándome. A ver. Paso este para allá y me queda R menos 1 por S. Y me queda menos 1 menos R a la N más 1. ¿Sí? Que puedo cambiar el signo cuando quiera. Esto me queda aquí me confundí, perdón. Este es un más. Profe, disculpe que me perdí un poco. ¿Qué es lo que está calculando? Sí, la explicación es un poco confusa. Esta es la suma, ¿cierto? Dijimos que n es el número de nodos. Ahora voy para allá. Dijimos que n menos 1, este es el nivel, entonces me queda que n es 2 a la n menos 1 partido por 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 1.000.000 de nodos, ¿cuántos niveles tiene mi árbol? Si yo sé el número de niveles que tiene el árbol, entonces
sé el número de preguntas que le voy a hacer. ¿Cierto? O sea, en general, que el número de niveles es el logaritmo en base 2 de n más 1, del número de nodos. ¿Sí? Entonces, n es igual al logaritmo en base 2 de 1 por 10 a la 6 más 1. ¿Sí? Y eso, más o menos, lo que pasa es que aquí no va a quedar absolutamente lleno el árbol parejo, porque esto no es base 2, pero esto 10 elevado a la 6 más o menos, esto lo puedo aproximar a 10 a la 6, entonces esto es 6 veces. ¿Y qué es el número de nodos total? Ah, perdón, aquí es cierto. ¿Cómo? X es el número de nodos total. ¿Dónde está aquí? Logaritmo de 2, abajo, en n igual logaritmo de 2, vamos abajo. No, eso, 1 por 10 a la 6. Ah. No, perdón, lo puse en notación, debiera ser ya 10 a la 6 solamente. Ahí, ya. Esto más o menos 10 a la 6, entonces esto es 6 veces el logaritmo en base 2 de 10, eso es... 8, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, esto es como 3, 3 por 6, más o menos 18, no sé, pues 19. Más o menos 19, 20. Sigue siendo una estimación gruesa. Tenemos que hacer 20 preguntas, nos demoramos 20 segundos en comparación con demorarnos un mes y medio. Un mes y medio con el mismo computador. Y si yo pongo, ocupando el mismo espacio de memoria, los pongo en esta configuración, como árbol binario de búsqueda, un árbol binario, lo que tengo es que el tiempo de búsqueda ahora no es proporcional al número de nodos, sino que es proporcional al logaritmo del número de nodos. Y esa diferencia es tremenda. 19 segundos comparado con un mes y medio. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo aquí, es donde podemos ver la importancia de este ramo. Alguien que no ha tomado este ramo y que no tiene conciencia de este tipo de magnitudes, puede programar todo en una lista secuencial, porque si esto va a funcionar, luego pongo un millón de datos y luego los busco, y si tengo mala suerte, está el último, se va a demorar un mes y medio. Ustedes, que han tomado este ramo y saben la diferencia, no lo van a programar como una lista secuencial, eso lo van a programar como un árbol binario de búsqueda, y su programa se va a demorar 19 segundos. Hay un profesor del MIT decía cuál es lo que se necesita para ser un programador de clase mundial. Y se dice, y lo que decía, bueno, la forma, utilizando la fuerza bruta, es programar todos los días en ese lenguaje durante 10 años. Y eso te, y si eres bueno, vas a ser un programador de clase mundial. O tomar este ramo y programar todos los días durante 2 años. Esa es la importancia. Todavía no vemos notación asintótica. Todavía no vemos aparte del curso, en la parte de análisis de algoritmos. Pero ya podemos ver que con la elección correcta de una estructura de datos, el tiempo de ejecución puede ser drásticamente diferente. Muy bien, estamos... ya en la hora, ¿preguntas?
Si no hay preguntas, chicos, entonces los dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Estén atentos, aula. Le estoy enviando sus notas del primer ejercicio. Y yo quiero hacer además una cápsula de unos temas de programación en C que los voy a poner aparte, pero se los voy a indicar por aula y van a aparecer en el canal de YouTube del curso. ¿Ok? Muchas gracias. Igualmente. Ok. Chao, Werner. Cuídense. Pero, igualmente, cuídense. Chao, nos vemos. Eso.